Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a hacer mi logotipo, que como habéis visto es la bola del mundo en un color dorado. Es muy sencillo de hacer, son cuatro pasos, ya veréis qué fácil. Lo primero que hacemos es abrir el Photoshop, un documento nuevo, y vamos a pintar nuestro fondo de color negro. Le quitamos primero el candadito de esta capa, haciendo doble clic. Le vamos a poner de nombre fondo. Pulsamos OK, cogemos un color negro y lo pintamos. Ahora creamos una capa nueva en la que vamos a dibujar el círculo. Cogemos la herramienta de marco elíptico y pulsando la tecla Shift creamos un círculo perfecto. Lo situamos más o menos por el medio, no me ha quedado bien. Lo volvemos a hacer. Lo colocamos aquí en medio y con la herramienta bote de pintura y de un color naranja lo pintamos. Ya tenemos nuestro círculo del mundo. Ahora creamos una capa nueva, le vamos a poner de nombre, perdón, vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner brillo. Volvemos a elegir nuestra herramienta de marco elíptico y hacemos una elipse más o menos de esta medida por aquí, la colocamos aquí y ahora con la herramienta de degradado pulsamos la herramienta bote, la mantenemos pulsada, elegimos herramienta de degradado, vamos aquí, hacemos un clic aquí y vamos a crear un degradado de blanco a blanco. En un principio con una opacidad del 85%, más o menos, y en un final con una opacidad de un 15%. Pulsamos OK. Y ahora con la herramienta de degradado nos ponemos en la parte superior de la elipse y con la tecla Shift pulsada hacemos una línea hasta aquí abajo, hasta la parte inferior de la elipse. Bueno, no me gusta cómo queda, vamos a deshacer y vamos a elegir con la elipse seleccionada, selección, modificar, desvanecer. Le vamos a poner un 15%. Vale, ahora hacemos la misma operación. Ya ha desvanecido lo que son los bordes de la elipse y queda un brillo más auténtico. Cogemos la herramienta elipse, pulsamos fuera de la selección y vemos el resultado. Queda bastante... empieza a tomar una forma tridimensional este círculo. Bueno, creamos una nueva sombra, una nueva capa y la vamos a nombrar sombra interior. Para esto vamos a elegir nuestro círculo pulsando la letra control y haciendo clic sobre el icono de la capa círculo nos selecciona el círculo, ¿vale? Ahora cogemos la herramienta marco elíptico y pulsamos sobre este icono de aquí que es para restar de la selección. Nos vamos más o menos por aquí y creamos una elipse más o menos así. Con lo que conseguimos es solo seleccionar esta parte de aquí, ¿vale? Ahora vamos otra vez a el menú selección, modificar, desvanecer. Volvemos a elegir un 15% y hace que esta selección también se desvanezca.
con las teclas del teclado, con las flechas del teclado, lo vamos a subir un poco para arriba, más o menos por ahí, y con la herramienta bote de pintura lo vamos a pintar de un color naranja, pero más oscuro. Lo pintamos y ya tenemos esta aquí. Elegimos la herramienta de marco elíptico, pulsamos fuera de la selección con esta y vemos el resultado. Vemos que se nos sale un poco el color naranja fuera de lo que es el círculo. Esto es muy fácil de solucionar. Con la tecla Control pulsamos sobre el icono de la capa círculo. Ahora tenemos seleccionado el círculo. Vamos a selección, invertir la selección. Ahora tenemos toda la parte de fuera del círculo seleccionada. Pulsamos la tecla suprimir y nos suprime todo lo que hay fuera de este círculo. Pulsamos fuera de la selección y ya tenemos nuestra esfera hecha. Bueno, ya tenemos la primera parte realizada. Ahora vamos a insertar en lo que es el mapa de la Tierra. Para eso os podéis ir al Google Imágenes, buscar un mapa de la Tierra y os lo lleváis hasta el Photoshop. Y yo en mi caso pues tengo este por aquí, que es el que voy a utilizar. Elijo la herramienta de selección y me lo llevo. Tengo que desbloquear la capa y me lo voy a llevar a mi imagen, arrastrándolo hasta aquí. Me creo una capa nueva, le vamos a poner el nombre de mapa. Y vemos que es muy grande. Bueno, pues disminuimos el zoom más o menos a un 25%. Con la capa seleccionada pulsamos Control T o nos vamos a edición, transformar, escala, y con la tecla Shift pulsada para mantener más o menos las medidas correctas, lo vamos haciendo más pequeño hasta que lo podamos encajar en nuestra esfera. Volvemos al zoom al 100% y nos vamos a ir colocándolo más o menos por aquí, más o menos por aquí. Con las teclas, con las flechas del teclado lo podemos ir moviendo. Pulsando la tecla Shift se mueve más deprisa. Si queremos verlo mejor, podemos mover la capa. Pulsamos OK. Movemos la capa aquí y vemos dónde la tenemos seleccionado, más o menos. Volvemos a pulsar y nos vamos moviendo. Se puede borrar. Si quitamos el ojo a esta capa, nos podemos llegar a hacer una idea de dónde está, o mejor aún, dónde estaba. Elegimos el marco y vemos dónde está el círculo. Ahora con esta capa seleccionada nos vamos moviendo. Ay, perdón. Pues así no vale. Paso atrás. Bueno, más o menos ya lo tenemos. Pues con esta selección hecha, nos vamos a ir a filtro, distorsionar, esferizar. Tal y como nos viene por defecto, en modo normal, con una cantidad del 100%, le damos OK y conseguimos esferizar la parte que tenemos seleccionada. Ahora lo que hacemos es seleccionamos el inverso, seleccionamos el resto del mapa que nos sobra y lo suprimimos. Y ya lo tenemos ahí. ¿Vale? Quitamos la selección y bueno, ya tenemos aquí nuestro mundo esferizado. Para darle ese color naranja, pues cogemos esta capa y la ponemos en modo luz fuerte. Y ya tenemos casi casi acabado nuestro icono. ¿Qué más podemos hacer? Pues nos vamos al círculo, pulsamos, hacemos doble clic en la capa y entramos en los efectos, en los estilos de capa. Y por ejemplo, le podemos dar un trazo de un color
como este más o menos, ok, un tamaño de 1% suficiente, y le podemos dar un resplandor exterior con un tamaño de 10, y así parece que brilla nuestro mundo. Y ya está acabado. Ahora ya lo único que quedaría sería meterle nuestros textos, y con eso es todo. Espero que les haya gustado y hasta el próximo video tutorial. Un saludo.